Y para el chapchae, en una olla con agua hirviendo colocamos los macarrones hasta que se suavicen. Cuando estén listos, los reservamos en agua helada. En un tazón mezclamos el ajo, la salsa soya, el azúcar y el pollo. Con las manos revolvemos muy bien por varios minutos y dejamos marinar. En un wok calentamos el aceite de ajonjolí y agregamos el pollo. Siempre es importante moverlo hacia los lados. Cuando el pollo esté bien dorado, lo retiramos. Ahí mismo, con el wok bien caliente, agregamos más aceite de ajonjolí. Incorporamos los hongos, la zanahoria y la cebolla. Revolvemos bien para que se cocinen. Incorporamos las espinacas y el frijol nacido. Agregamos los macarrones y el pollo. Salteamos bien e incorporamos la salsa soya, unas pizcas de azúcar y las semillas de ajonjolí. Mezclamos, servimos y llegó mi parte favorita, la degustación finalmente, con unos chorritos adicionales de salsa soya.